Para dotar a los jóvenes estudiantes de un plan de estudios integral y que involucre el fomento al talento, el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, dirigido por Rafael Sánchez Andrade, anunció la edición número 27 del Encuentro Estatal de Arte y Cultura 2016, que en esta ocasión está dedicado como un homenaje al maestro Manuel Felgueres. Más de 600 alumnos de 5 regiones participarán en actividades como la danza folclórica, declamación, fotografía, dibujo, pintura, graffiti, escultura, cortometraje, teatro y floreo de soga. Estas actividades se desarrollarán en foros como la Plaza de Armas, la Plazuela Francisco Goitia, el Museo Zacatecano, la Ciudadela del Arte, el Congreso del Estado, la Plazuela Miguel Auza y el Callejón de las Campanas, el próximo viernes 29 de abril de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Vamos a conocer de manera oficial la versión número 27 del Encuentro Estatal de Arte y Cultura, COBAES 2016, que en este año hemos decidido dedicarlo como un homenaje al maestro Manuel Felgueres. Este evento se va a llevar a cabo el viernes 29, este viernes, en la Plaza de Armas a las 10 horas. Algo que es importante resaltar es que, si bien es cierto, formamos jóvenes que al egresar tienen un bachillerato general y tienen una formación de capacitación para el trabajo, nosotros también al interior de las aulas nos dedicamos a fomentar, a enseñar y a fortalecer lo que sería el arte y la cultura. Esto es, trabajamos con nuestros maestros, que es el capital más importante de la institución, para que nuestros jóvenes reciban una formación integral. Y en ese sentido, estas actividades tienen que ver con fomentar el arte y la cultura, destacar las habilidades y las destrezas de los muchachos en diferentes disciplinas. Se han estado realizando los eventos regionales, los hemos hecho en la región 1 en Trancoso, la región 2 en Zainalto, la 3 en Loreto, la 4 en Atolinga y la región 5 en Chaparrosa. El próximo viernes acuden los ganadores de las regiones. Aprovecho la oportunidad que me dan cada uno de los diferentes medios para invitar a la sociedad en general, para invitar a cada uno de los foros y que conozcan lo valioso que tienen el talento zacatecano que estudia en los planteles del Colegio de Bachilleres. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Carla Padilla.